alarm system in my house, so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. There's things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't anyone see? I just wanna live. Mes de julio y nuestro Baeza Emprendedora afronta una nueva etapa y lo hacemos antes y a las puertas de la celebración de la Feria y Fiestas en honor a la patrona, la Virgen del Alcázar. En Baeza hacemos recopilación de todo un año, de los asuntos que han sido y siguen siendo destacados y que preocupan y ocupan al consistorio baezano y por supuesto al tejido empresarial y asociativo de la ciudad. Lo hacemos hoy hablando con Lola Marín, con la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Baeza, y lo hacemos sobre distintos asuntos que son eje de trabajo del equipo de gobierno, como el comercio, el empleo, mujer, igualdad o educación, entre otras muchas. Lola, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Bien, muy a gusto. En esta sala de la cultura, aula de la cultura renovada, además hace muy poquito tiempo, que es uno de los trabajos también del ayuntamiento, recuperar espacios para ponerlos al servicio del funcionamiento de la administración. Pero, si te parece, vamos a comenzar con una de las áreas que sin duda está siendo el quebradero de cabeza, si me permites el término coloquial, de todas y cada una de las administraciones. También, por supuesto, la más cercana al ciudadano, como es la local, el ayuntamiento, y es el área de empleo. El área de empleo y las distintas herramientas que desde los distintos gobiernos se están poniendo de alguna forma o de otra, en mayor o menor medida, para paliar pues esas temidas cifras del paro, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Baeza, y uno de los elementos o herramientas que ahora mismo están en el candelero es ese plan de empleo joven de la Junta de Andalucía, más de 340.000 euros para Baeza, ¿no? Pues sí, la verdad es que para nosotros ha sido una obsesión el empleo. El empleo para los socialistas, para el equipo de gobierno socialista, ha sido durante estos años en los que la gente lo está pasando verdaderamente mal y en los que estamos sufriendo los rigores de la crisis de un gobierno que está de espaldas a la ciudadanía y que presta su ojo y sus intereses solo a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Para nosotros es muy importante que miremos de frente al problema fundamental de las personas y no es otro que el empleo. Por eso la Junta de Andalucía y antes la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento han hecho planes de empleo que han intentado aliviar el sufrimiento y sobre todo pues la distancia tan enorme que existe del mundo laboral a tantas y tantas personas. En el caso del empleo joven, mucho más. Es evidente que hay una brecha enorme entre las necesidades de nuestra gente joven, que son nuestro mejor recurso, nuestro valor más importante, que tienen una cualificación sobredimensionada, que tienen capacidad y cualificación para absolutamente todos los campos y sobre todo para ayudarnos y ser el motor para sacarnos de esta situación de crisis. Pues son los que peor lo tienen y además las cifras están ahí, son los que menos encuentran empleo, los que más lejos están del ámbito laboral y son hacia ellos, hacia los que la Junta de Andalucía, la presidenta, y poniendo en manos de los ayuntamientos este plan de empleo han hecho que podamos atajar o aliviar, como digo, esta situación. No es mucho, porque a nosotros nos gustaría que llegara a todos y cada uno de nuestros jóvenes y que todas las chicas y chicos de nuestra ciudad tuvieran una oportunidad de trabajo en este plan de empleo. Pero verdaderamente es una cifra considerable, son 341.000 euros y eso pues nos puede llevar perfectamente a 30 personas aproximadamente y podemos sobre todo acometer proyectos ilusionantes que estaban aparcados porque también nos faltaba financiación. Así que estamos muy ilusionados y convencidos que este es el camino, que el esfuerzo y la financiación de las administraciones, de todas juntas, porque echamos de menos mucho la administración central, de todas juntas podrán hacer que podamos salir de esto y sobre todo aliviar la situación de desempleo de los más jóvenes. Baeza es un municipio que siempre se ha caracterizado no solamente por su vertiente de servicios, también la turística y la comercial en los últimos años, en la que especialmente se está haciendo hincapié. Recordamos además, y lo veremos ahora en las imágenes, pues algunos de nuestros programas dedicados a el cambio que se le ha dado de forma muy positiva a las infraestructuras del mercado de abastos, a la espera de que en un futuro no muy lejano pueda culminarse el proyecto del nuevo mercado, ¿no? Sí, nosotros no renunciamos
a un proyecto que estaba consensuado con el resto de administraciones, pero evidentemente la situación de crisis retardará y dejará o pospondrá aquellos proyectos que tenemos pensados, que tenemos en mente, que serán proyección de futuro para nuestra ciudad y que están ahí. Mientras tanto, mientras seamos capaces de recuperar el pulso económico y de tener financiación para poder acometer esa gran obra importante, que les recuerdo que se trata de que una ciudad que tiene una capacidad de población, una población potencial de más de 20.000 habitantes, porque recordemos que en situaciones económicas normales o pasadas o más favorables tenemos mucho turismo, tenemos la Academia de la Guardia Civil y podemos estar en condiciones de servir de escaparate y ahora sí comercial para el resto de pueblos cercanos, más pequeños o incluso más grandes que puedan acercarse. Por eso nosotros pensamos que Baeza merece ese mercado de abastos nuevo con una superficie, una galería comercial que yo creo que nos beneficiará y al que no renunciamos. Ahora, mientras llega esa oportunidad económica y esa posibilidad de recuperar ese proyecto, lo que tenemos que hacer es acondicionar y seguir trabajando por el mercado de abasto y por el resto del comercio en Baeza. Para ello, pues se han acometido obras por más de 100.000 euros en nuestro mercado de abasto. No sin el esfuerzo, por supuesto, de toda la comunidad, de todas las personas que intervienen y que participan en ese mercado de abasto. Los comerciantes han hecho un esfuerzo significativo. Han acometido también obras particulares en sus puestos y han puesto en marcha actividades muy interesantes y muy motivadoras que han hecho que nuestro mercado de abasto pues esté floreciendo y pueda recuperar el encanto del mercado tradicional, que la gente se acerque cada día a comprar pues y hablar con los tenderos de confianza y al comercio de confianza y tradicional de nuestra ciudad. Pues estas eran algunas de las cuestiones que centraban uno de nuestros Baeza Emprendedora y del que recuperamos unos fragmentos. In my heart. Pues yo soy José Martínez Sánchez y soy el presidente de Mercado Abasto de Baeza. La asociación nació hace ya muchísimos años. Empezó, pues bueno, que consideramos que los comerciantes del mercado de abasto que debíamos de estar unidos y de que cuando habláramos que uno fuera responsable de hablar. Ha habido muchos presidentes anteriores y ahora en la última votación que hubo, una votación de presidentes, pues bueno, tuve la suerte o la desgracia de salir elegido. Y aquí estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Una vez lo haremos mejor, otra vez lo haremos peor. Yo pongo siempre empeño y cariño en que se haga lo mejor posible. Por ahí mismo estamos unos 30. Porque hay unos cuantos puestos que son la gente que tiene huerta en Baeza, que trae una hortaliza extraordinaria, fresca, cogida del día, pero son temporeros. Hay veces que en la huerta de Baeza hay más verdura, otras veces menos. Entonces, indistintamente, pues por los temporeros y por los que vienen, estamos una vez 25, otra vez 30, 34, pero aproximadamente 30. Sí, pues mira, tuvimos una conversación con el ayuntamiento, posterior luego una reunión con todos y vimos que no quedaba más solución que para el tema de saneamiento, de arreglar el suelo, que cerrar algunos días. Entonces ellos nos dijeron, ¿qué días veis más convenientes que podamos hacerlo? Y si queréis nos la jugamos y lo hacemos con el mercado abierto, pero todos vimos que no porque estábamos hablando que eran saneamientos, que eran desagües, que le hacía mucha falta arreglarlo, que la verdad es que se han quedado maravillosamente bien, todo con tubo nuevo, de PVC, el alcantarillado que ahora da gusto cómo se trabaja. Pero claro, para hacer esas zanjas y sacar esos saneamientos, no veamos que tenía que estar el mercado abierto. Solución, pues dijimos, cerramos el sábado al mediodía, que hacemos la venta del sábado y aprovechamos. Y así ha sido, ha cumplido el ayuntamiento con todo lo que se habló, de coger el sábado, estábamos terminando de fregar y las máquinas y los empleados del ayuntamiento entrando. Han estado en turnos seguidos, no han cortado, y dijimos para el jueves tiene que estar el saneamiento terminado. Y el jueves estaba el saneamiento terminado.
y ha sido una cosa que hemos llegado al acuerdo comerciante y ayuntamiento de hacerlo así, de esa forma, porque era lo mejor. Por una parte veíamos que, bueno, pues vamos a tener que estar 4 días cerrados. Lo que es el consumidor y los clientes del mercado iban a tener la cosa de que no iban a poder venir. Pero claro, no podíamos estar con la obra y vendiendo. No lo veíamos considerable. Y la verdad es que el ayuntamiento ha cumplido con todo lo que se ha hablado, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Y a la siguiente semana hicimos igual, para lo que es ya echar la parte del suelo, necesitaba un tiempo para que se pusiera duro, para poder pintar y para que luego no se levantara. Ellos han cumplido y nosotros el jueves hemos entrado y la verdad es que estamos muy contentos con el suelo que se ha echado. Puede gustar más, puede gustar menos, lo que sí es verdad es una cosa, que es de muy fácil limpieza y antideslizante, que era lo que queríamos, lo que manda la ordenanza de cómo debe de ser, Para mí, para limpiarlo, estupendo, y es antideslizante, es muy cómodo y ya está, y es lo que hemos hecho, y la verdad es que ha habido buen rollo, como se suele decir, el Ayuntamiento de Comerciantes. La primera vez que se comentó de hacer el mercado nuevo, pues por supuesto, pues todos contentos, y o por lo menos una inmensa mayoría, lo que sí es verdad que hubo una votación que la votamos y que salió una mayoría absoluta y que estábamos de acuerdo en el mercado nuevo. El ayuntamiento se puso con el tema de hacer el mercado nuevo, pero las cosas que mandan es el tema económico. Al final no se ha podido hacer. ¿Qué pasa? No puedes hacer, pues he dicho, vamos a esforzarnos en el que tenemos, levantarlo, intentarlo poner lo más atractivo posible y lo mejor posible, que es por la obra que se está haciendo, El tema económico ha venido como ha venido, la crisis todos sabemos, no hay dinero y el mercado nuevo de momento no se puede hacer. Pues entonces nos estamos esforzando en el que teníamos, que hemos estado unos años dejándolo ahí un poquito, porque como se iba a cerrar, se iba a quitar, pues ha llegado el momento que hemos dicho, bueno, pues como esto se está alargando, vamos a por el que tenemos, a intentar realzarlo, y yo confío en mi pueblo y confío en mis compañeros los comerciantes, y yo sé que esto lo levantamos, y de hecho... con todo lo que se crea la gente, en Mercado Abastos de Baeza viene muchísima gente de Lupión, de Rú, de Canena, que yo tengo muchísimos clientes, de Ibro, de Mancha Real tengo muchísimos clientes. Mercado Abastos, claro, cualquiera entra un miércoles al Mercado Abastos de Baeza y se cree y dice, el mercado ya no entra nadie. Pero es que el miércoles es un día que no entra nadie en ningún Mercado Abastos de España, porque yo estoy asociado a una revista que hay de Mercado Abastos de España. Y el día que tenemos como negro en todos los mercados el miércoles. Dice, es que yo estaba el miércoles y no hay nadie. Pero claro, tú vienes un viernes, vienes un sábado, vienes un martes. Yo tengo muchos viernes y muchos sábados que tienen que estar clientes míos esperando una hora para comprar. Y como yo, muchísimos comerciantes del mercado, Y yo creo que el mercado de abasto es una cosa que cada día la gente se está dando cuenta más. Que el tema de las grandes superficies, la bandeja, que tú quieres 3 pero tienes que llevarte 5 porque la bandeja está. Dice, bueno, vamos a ver. Si yo necesito 3, yo voy al Mercado Abastos y son 3 tomates, o 3 lechugas, o 3 sardinas, o 3 chuletas, y me las puedo llevar porque tengo que llevarme una bandeja de 5. Cuando, ¿sabe? El trato personalizado. Eso a la gente le gusta y lo sabe que con la garantía de que tú conoces a tu proveedor o tu comerciante, como queramos llamarlo, que no te va a engañar, que te va a dar la calidad. Y que los precios, yo creo que estamos en unos precios competitivos y vamos a procurar que cada vez estén más. Y yo creo que el Mercado Abastos tiene un gran futuro en Baeza. Y del comercio al turismo, turismo vivencial, que era otra de las herramientas puestas a disposición de los empresarios, a las que se han acogido algunos de ellos, en marcha todavía, pues para darle un poco al coco, a la imaginación, para no solo ofrecer un establecimiento, un servicio, un producto, sino también ofrecer experiencias. Es algo en lo que también se hace mucho hincapié desde el ayuntamiento para con los empresarios locales, ¿no? Sí, para nosotros el tejido empresarial es muy importante. La confianza que ellos mismos depositen en sí y en su producto hará que revierta sobre el beneficio del conjunto de nuestra ciudad. Es muy importante que sigan formándose, es muy importante que juntos tracemos una estrategia. Para mí es una enorme satisfacción que AVI, por ejemplo, que la nueva presidenta de AVI y el equipo directivo de AVI pues esté tan fuerte y tenga tantas ganas de trabajar y de seguir luchando por nuestro empresariado. Y es muy importante que a la luz de esa energía que ellos están desprendiendo y esa energía que el ayuntamiento quiere aprovechar
para impulsar definitivamente nuestro sector servicio, pues se vea reforzado por las administraciones como lo estamos haciendo. Por eso es doblemente beneficioso, primero para que ellos confíen en sí mismos y segundo para que seamos capaces de transmitir esa confianza y de que podamos trabajar y mejorar por el turismo, por el comercio, por los servicios de nuestra ciudad, que en definitiva serán el segundo sector por ahora, después del olivarero, que haga que nuestra ciudad pues crezca y que la economía vaya muchísimo mejor. Uh-huh. Y ya que mencionas el turismo agrícola, también de caminos rurales, por ejemplo, hemos hablado y lo hemos hecho largo y tendido, porque la apuesta desde el área, en este caso de mantenimiento, y desde el área de agricultura, es firme. Todo aquel fondo que puede traerse, arrastrarse para intentar arreglar el mayor número de kilómetros posible, pues así se hace, y prueba de ello pues el trabajo que se está haciendo con las comunidades de regantes también, implicando al sector, ¿no? Claro, quiero dejar claro que Baeza tiene una cantidad enorme de kilómetros de caminos. Tenemos alrededor de 385 kilómetros de camino, que es como de aquí a Madrid, uh-huh, en el término municipal de nuestra ciudad, que es importante el mantenimiento, pero que necesitamos el esfuerzo y el compromiso de todos. Durante estos 7 años de gobierno que ya han pasado, en los que el equipo de gobierno socialista ha tenido la obligación y sobre todo el compromiso firme con los agricultores de mantener y de cuidar y de velar por la infraestructura de los caminos, se han invertido cerca de 500.000 de euros anuales en los caminos. Pero es cierto, y que gracias, volviendo al plan de empleo joven, vamos a poder poner una herramienta importantísima en marcha, que sin esta financiación a la que yo aludo continuamente, que es la financiación de las administraciones, que pongan en manos de los ayuntamientos capacidad económica para que podamos solventar este tipo de problemas, pues gracias a ese empleo joven y con la capacidad de nuestros chicos y chicas, que son expertos, que son auténticos conocedores en la materia, vamos a poder hacer un plan general de caminos que nos ayude y que sea la herramienta definitiva para poder saber exactamente cómo, cuándo y de qué manera intervenir en los caminos. No olvidemos que tenemos caminos de todo tipo, de titularidad municipal, caminos en los que son mestas, caminos en los que intervienen Confederación Hidrográfica y, en definitiva, un entramado de caminos que está supeditado a que hay muchas administraciones que son propiedad de ellas, que son del ayuntamiento, de las que, como no, deben participar también los agricultores. Pero este es el camino, la planificación y el trabajo decidido y, sobre todo, la apuesta económica de todas las administraciones que forman parte o que tienen compromiso con estos caminos. Uh-huh. Pues en noviembre visitábamos algunas de esas obras y esto era lo que, bueno, pues nos contaban los agricultores. Bueno, me llamo José Casas, soy el presidente del Cortijo Versa y represento a la comunidad, y como vemos pues estamos solucionando un tema que nos llevaba mucho tiempo, un quebradero de cabeza, porque creo que es uno de los caminos más importantes de esta zona para sacar toda la cosecha o la campaña que tenemos este año. Y vemos que el ayuntamiento ha colaborado, está colaborando con buena fe, aparte del poco dinero que existe hoy en los ayuntamientos, nosotros hemos colaborado un poco con ellos y estamos intentando eso, pues arreglar este paso que es muy importante, como he dicho. Como ha dicho Bartoli, llevamos varios años que con mucha lluvia ha provocado este mal. Generalmente nos cuesta mucho trabajo sacar la aceituna del campo, y entonces estas actuaciones pues deberían de hacerse muy a menudo. Con ello abogo por una unidad entre políticos y agricultores, para que haya un fondo, se cree un impuesto especial que nos ayude a mejorar todos los caminos que hay en la zona, en Baeza, y luego un mantenimiento que ello nos provoca más que un daño o un gasto, sería un bien para nosotros, porque tenemos que pensar que cuando nos metemos maquinaria por caminos que están en mal estado, vamos provocando un desastre en nuestra propia interés, en nuestros propios maquinaria, que ello nos lleva a un gasto que no echamos cuenta, pero a la larga, si estuviesen los caminos arreglados, pues ello nos llevaría a tener menos pérdidas. Yo, la comunidad que represento, pues ya hemos comentado muchas veces que estamos a favor de eso, de crear un impuesto para sufragar esos gastos que es bien nuestro,
con ayuda de todos los partidos políticos, que creo que se deberían implicar en ello, tanto el PSOE, el PP o la izquierda, que son los que ahora mismo gobiernan Baeza, que entre todos y los agricultores se conciencien de que esto es un bien para nosotros, que no aporta un poquito de dinero, que prácticamente no nos supone nada, sería una mejora inimaginable. Yo creo que una campaña bastante buena, la mejor de los últimos 8 o 9 años, de una buena calidad, que se está sacando, se va a sacar, y creemos que necesitamos estas mejoras para poder nosotros hacer nuestro trabajo, nuestra labor. Que la demanda más importante es cursos para la gente, para concienciar a la gente en mantener una agricultura que se pueda sostenible, que sea sostenible y ayude pues a mejorar todos esos conocimientos que tenemos, que son muchos, pero que nos queda mucho por conocer todavía. De forma de labranza, forma de cuidar, forma de mantener todo lo que es el ecosistema, etcétera. Y de la cultura del olivar nos vamos a la cultura con mayúsculas y, por supuesto, a la tradición y al legado machadiano que pesa y para bien en la ciudad de Baeza, en su pasado histórico más reciente, y que además con ese peso y con ese legado el municipio afronta su presente y su futuro, ofreciendo también un turismo cultural muy firme y de calidad. En este caso, las conocidas rutas machadianas, y que Baeza ha hecho suya esa semana machadiana. Este año además hemos recuperado y conmemorado de alguna manera especial el 75 aniversario de la muerte del poeta Lola. El sello machadiano, pues como que va ya en el nombre de Baeza de forma intrínseca, ¿no? Inseparable, digamos. Claro que sí. Se trata de confiar y de tener la certeza de que la cultura genera también economía. Aparte del conocimiento y de la riqueza personal de las personas por tener cultura, por conocer la cultura y por disfrutar de la cultura, está el segundo plano de la parte económica. No es un gasto la cultura es una inversión y atrae económicamente a mucha gente que quiere disfrutar de la cultura y que trabaja con la cultura. Entonces, para nosotros es importantísimo, hace ya 7 años que decidimos que íbamos a poner en marcha un plan de excelencia cultural, que hemos trabajado duro durante estas dos legislaturas, que tanto la concejalía anterior, en la que yo me encontraba, como María Ortega, que ha hecho un trabajo formidable durante estos años, hemos puesto de manifiesto que es importante realzar, y nos hemos basado en los personajes históricos relacionados con la cultura que han tenido que ver con nuestra ciudad, o bien nacido aquí, o bien que han estado en nuestra ciudad y han dejado su impronta, ponerlo de manifiesto y hacer de ello un valor. Un valor añadido a nuestra tradición cultural y un valor añadido a nuestro rico patrimonio tangible. Por eso, uno de los exponentes más significativos es precisamente Antonio Machado. Uh-huh. Hemos recuperado la Semana Machadiana, le hemos dado el realce y la importancia que tiene, porque verdaderamente la figura de don Antonio Machado atrae a la gente, y sobre todo porque tenemos también con él una deuda pendiente de reconocimiento, porque él hizo del nombre de Baeza un nombre importante dentro de la cultura y de la poesía, y nosotros le debemos a su legado y a su memoria este esfuerzo que hacemos cada año. Pero además es que sigue dándonos satisfacciones don Antonio Machado, sigue generando para Baeza riqueza de espíritu y riqueza económica. Por eso es la apuesta decidida, por eso, porque creemos firmemente que la cultura no es un gasto sino una inversión, seguimos trabajando, y de hecho, pues año tras año, la Semana Machadiana se está convirtiendo en un referente muy importante. Uh-huh. Y en eso es en lo que tenemos que seguir trabajando, en favorecer aquellas actividades que hacen que los turistas o que la gente que desee venir a Baeza tenga la necesidad de pernoctar y de estar más días, porque ofrecemos actividades singulares que no encontrarán en otros sitios y que, unida a nuestro rico patrimonio, hacen que sea necesario quedarse más días en Baeza o disfrutar de otras actividades paralelas a la actividad puramente de ver o de visitar nuestro monumento. El mes de febrero, un mes machadiano, el Centro Andaluz de las Letras o el Club UNESCO, algunas de las voces que recogían nuestras cámaras.
pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Pues para Baeza y para Arturo Unesco, cada vez algo más importante, más significativo, porque Antonio Machado es un hombre universal. ¿Qué os voy a decir que no sepáis, no? Es un hombre al que cada vez quisiéramos dedicarle mucha más atención, conocer más su obra, porque a medida que la vamos conociendo más, más nos interesa, más cosas descubrimos. Es, a mí, se me pone la carne de gallina a pensar las cosas que podemos descubrir permanentemente de Antonio Machado. Es un hombre de una profundidad y a la vez de una sencillez verdaderamente increíble. A mí me gustaría que realmente pudiéramos seguir haciendo por Machado y que Baeza, además, Baeza y los baezanos y quienes vengan a visitarlo necesitan esa exposición permanente de Antonio Machado y ese centro de estudios machadianos, que lógicamente se iría enriqueciendo con el tiempo, tanto la exposición como el centro de estudios machadianos, que se haría una página web importante que todo el mundo pudiera consultar y que, bien donde podamos tenerla, que incluso alguien pueda consultar en directo si fuera necesario, en plan de pequeña biblioteca. Creo que cada vez que hablemos de Machado descubriremos cosas nuevas. Está clarísimo, porque a medida que lee los complementarios, que es lo que menos ha leído la gente, en su propia poesía, a veces la más sobrada, la más sobada, las cosas más sencillas te sugieren cosas importantísimas. Comentaba yo antes que hay un articulillo escrito precisamente de un poema basado en una obra de Goya, discutiendo tantos mozos y a las fiestas del lugar irán por la carretera o a campo, que exactamente la España enfrentada, la España dividida, que tanto le dolieron. Y entonces, bueno, ¿cómo un poema aparentemente tan simple, tan tal, puede tener tanta profundidad, tanto contenido? Porque es que, por desgracia, las Españas actuales siguen siendo las mismas que a él le dolieron tanto, por desgracia. Es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Precisamente hablamos en este mes de febrero y de Machado, de un maestro, y hablamos ahora de educación porque el contenido y sobre todo abrir las puertas de la escuela hacia la ciudadanía era otro de los asuntos que ha centrado nuestro Baeza Emprendedora hace relativamente poco tiempo. De ello saben y mucho las comunidades educativas, no tanto los padres, madres, alumnos, también los miembros de la dirección y de las AMPAs de los colegios de la ciudad de Baeza. Y de infraestructuras nuevas también se ha hablado recientemente. Bueno, pues teníamos la ocasión de disfrutar hace poquito de esa inauguración, de esa apertura del nuevo Ángel López Salazar y de lo mucho que se está trabajando en mejorar la oferta educativa, ¿no? Sí, afortunadamente Baeza cuenta con una comunidad educativa maravillosa, implicada, y que cuando contamos y tenemos la posibilidad de contar qué es lo que se está trabajando en nuestra comunidad educativa, pues somos referentes y desde luego me satisface enormemente representarlo, y nos satisface a todos los concejales y concejalas de nuestra ciudad poner de manifiesto el trabajo y sobre todo la eficacia y la eficiencia de nuestra comunidad educativa, de profesores, de alumnos, de padres y de, como digo, en general la comunidad educativa. Tenemos centros bilingües, que son todos los centros de Baeza son bilingües, que forman parte también de los proyectos de coeducación, de espacio de paz, proyectos TI, aulas de formación integral, todo. O sea, tenemos una comunidad educativa
maravillosa e implicada, y ahí está el resultado de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y de nuestras chicas. Pero es que además yo creo que para que ellos puedan desarrollar su trabajo cómodo y bien, las administraciones tenemos que velar por el mantenimiento de esos centros, no solo la administración local, sino también la administración autonómica y, en el caso de algunas cuestiones, la Diputación. Verán, nosotros tuvimos el compromiso de hacer un colegio nuevo, y ahí está, el nuevo Ángel López Salazar es el colegio más nuevo y con mejor infraestructura de la provincia de Jaén, y me atrevería a decir que de muchos otros sitios, porque por desgracia y después de la crisis económica no han sido muchos más los que se han hecho, pero es que ahora nosotros tenemos que hablar de que hemos incrementado la infraestructura educativa, y por primera vez en nuestra ciudad y en muchas otras ciudades es el Ayuntamiento el que pone en disposición de la Consejería de Educación una nueva infraestructura, que es el nuevo conservatorio, centro de adultos, y que está albergado donde antes estaba el colegio Ángel López Salazar. En este nuevo curso vamos a inaugurarlo, tenemos la enorme satisfacción de ponerlo a disposición de la comunidad educativa, y eso hará que tanto la comunidad educativa de nuestros mayores, de la educación de adultos, de la educación permanente, como del Conservatorio Elemental de Música Ramos de Pareja, y agradeciéndole de antemano, por supuesto, a esas dos comunidades educativas su paciencia y el trabajo callado que han estado desarrollando durante todo este tiempo, hagan que tengamos la enorme satisfacción de ponerlo a disposición de nuestra gente a partir de septiembre. Pero es que ese es el camino. Un trabajo muy importante que se hace desde las comunidades educativas, resaltar aquí proyectos muy interesantes como los de San Juan de la Cruz, el AMPA de San Juan de la Cruz y su equipo directivo, pero también el del resto de comunidades educativas, y resaltar también la importancia y la confianza que tiene este equipo de gobierno y el equipo de gobierno socialista, tanto de la Junta como de la Diputación, de que la inversión en educación es muy importante. Veréis, hay una premisa, y es que lo importante no es la cantidad de dinero que se invierte, por ejemplo, en educación, sino del presupuesto total, tanto por ciento que se dedica a cada cosa. Y hay gobiernos de comunidades autónomas que tienen un presupuesto mayor que el nuestro y que en porcentaje dedican bastante menos dinero al proyecto, a la escuela pública. Eso no quiere decir que gasten más, sino que dedican, en conjunto dedican menos, porque nosotros dedicamos más porcentaje. Y ese es el compromiso. Nosotros creemos firmemente en la educación, creemos en que hay que potenciar la posibilidad de que los chicos y chicas tengan una educación buena, pública, gratuita y de calidad, y yo creo que por ahí es donde estamos trabajando y donde tenemos que seguir. Pero, por supuesto, reconociendo una y mil veces el esfuerzo de nuestras comunidades educativas tan importante. Soy Juan José Martínez Galán, director del CEIN San Juan de la Cruz de aquí de Baeza. La idea del proyecto Comunidad de Aprendizaje es una idea de transformar el centro que teníamos, el centro San Juan de la Cruz, y ya no solo intentar que esa transformación, esa innovación que traducíamos dentro del centro, fuese beneficioso no solo para nuestros alumnos, sino también para el barrio, para la sociedad donde está inmerso este centro. Nos pusimos a investigar distintos proyectos de innovación que podíamos, o prácticas que podíamos hacer dentro del centro, y decidimos que fuese comunidad de aprendizaje. Por eso que he dicho, porque implicaba que toda la comunidad formaba parte de este nuevo proyecto educativo. Y así, dentro de nuestra comunidad de aprendizaje, no solo la forman los maestros del centro, los alumnos o los padres, sino también la forman numerosos voluntariados. Es decir, tenemos asociaciones, grupos de teatro entre bastidores que colaboran con nosotros, asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, que también colaboran como voluntarios dentro de este proyecto educativo. Y terminamos porque lo hacemos hablando de educación, y precisamente van a ver por qué se lo digo. Educación en igualdad y en valores es algo fundamental desde las edades más tempranas, y que luego, con el crecimiento de los individuos, de las personas, se pone de manifiesto. Les digo esto porque desde el Ayuntamiento de Baeza se viene trabajando desde hace ya mucho tiempo en los planes de igualdad, primera edición aprobada y ejecutada, segunda edición, segundo plan de igualdad también en ejecución, y políticas visibles, como es uno de los ejemplos, las distintas ediciones que hemos ido viviendo y que sin duda van a ser muchas más del programa Baeza por la Diversidad. Educación para todos, en igualdad y en valores. Lola. Por supuesto.
Mira, si extrapolamos la importancia que tiene la igualdad, la extrapolamos a la economía, si discriminamos el 50% de la población, que sabemos que está muy cualificado y que tiene toda la garantía de aportar a la economía todo su potencial, estamos eliminando el 50% de las posibilidades de desarrollarnos. Pues las mujeres son ese 50%, no podemos despreciar ese 50% de potencial económico que está ahí. Pero eso no se hace cuando ya somos grandes. Tenemos que engendrar en nuestros hijos e hijas la igualdad de oportunidades para todos y para todas, aprovechando, como digo, el 100% de la totalidad del potencial de las personas de nuestra comunidad más inmediata. Es importantísimo que seamos capaces de inspirarles con el modelo de nuestra administración, con el modelo de nuestra ciudad, que la igualdad de oportunidades es un derecho y que la igualdad de oportunidades es intrínseco a una sociedad desarrollada y a una sociedad que aspira a convertir a nuestros hijos e hijas en personas íntegras y, desde luego, en personas que puedan ser, pues yo creo que, modelo de una sociedad avanzada. Por eso es tan importante que desde pequeños tengamos muy presente que hay que trabajar desde las escuelas y desde nuestras casas en la igualdad de oportunidades, pero, por supuesto, desde el ayuntamiento y desde otras administraciones. Y hay que visibilizar también la discriminación que hoy por hoy todavía hay sobre personas que sobre transexuales, homosexuales, gay, lesbianas, transexuales, de todo. Hay que abrir el abanico y sobre todo hacer visible esas realidades, porque yo creo que ese es el camino de que nuestro hijo y nuestra hija vean cuál es la necesidad de crear y de formar personas íntegras y, desde luego, no discriminar a nadie. Pero eso es desde muy pequeño y todas las administraciones tenemos que estar en ese sentido unidas y favoreciendo, desde luego, la igualdad de oportunidades y la libertad de todo el mundo. Pues sin duda los premios Baeza Diversa son cada año un ejemplo visible de ello. El Ayuntamiento de Baeza se vuelca en su totalidad para la inauguración o para la celebración de estos galardones y nosotros hemos recogido imágenes de algunos de ellos. Walking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You. Fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light. I'm sorry.
Bien, pues igualdad, mujer, comercio, educación, empleo, agricultura, turismo, comercio. La verdad que desde el Ayuntamiento de Baeza el trabajo es arduo y nos faltan horas en el día, Lola, para hablar de todo lo que se está haciendo y el trabajo tan importante que se está desarrollando. Pero nuestro Baeza Emprendedora de Julio tenemos que ponerle el broche final. Nos volvemos a ver en agosto en la feria, si te parece. Sí, claro, tenemos mucha ilusión y muchas ganas puestas en esta edición nueva, en las que un poco aprovechamos esos días para olvidar o intentar evitar pensar en los problemas más acuciantes y disfrutar con todo y con todas. Yo quiero agradecer también la oportunidad de poner de manifiesto el trabajo que desde el Ayuntamiento se está haciendo, con el que nunca estamos satisfechos y con el que siempre queremos seguir y llegar a más. Y sobre todo, pues, invitarle a todas las personas a que vean en nuestra página web el trabajo que se desarrolla y que vean en nuestro portal de transparencia también. Aprovecho esta oportunidad para que vean y comprueben, pues, toda y cada una de las gestiones, de las acciones que se hacen en este consistorio. Lola Marín, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Baeza, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues ya saben, nuestro correo en marcha, baezaemprendedora@10tv.es, y como siempre, nos vemos en la próxima.